Hola chicos y muy buenas. Hoy me veis con gorra porque en Burgos ha vuelto el invierno. No pasa nada, aguantaremos de alguna manera. Pero lo más interesante es que hoy os voy a mostrar una cámara que me gustaría comprarme un día, pero no es mía. Es de un amigo que me la ha prestado. Pero es la 5D Mark II, que me gustaría comprarme en el futuro. Entonces quería hacer un review para sentirlo un poquito, ¿no? Cómo funciona exactamente. Y aparte de esto, contaros un poco lo que pensaba antes de probarla y lo que pienso después de haberla probado, porque es un poco diferente, ¿no? Tú puedes ver las características en internet escritas y puedes decir si es mejor o peor que la no sé cuál, pero es muy diferente cuando la pruebes, te puedes dar cuenta de cosas muy, muy diferentes. Entonces, para sentirla mejor como cámara, lo que voy a usar son mis propios objetivos, los que uso yo todos los días con mi cámara. Voy a usar, prácticamente voy a usar el 50mm 1.4 y tal vez probaré el 1.8 simplemente para ver la diferencia, pero quiero usar un objetivo que ya conozco simplemente para poder notar la diferencia en comparación con la mía, porque si yo pongo otro objetivo que no conozco, en una cámara que no conozco, no puedo saber si estos colores o esta profundidad de campo se ha conseguido por el objetivo o por el sensor completo o por qué es. Entonces, para empezar, es una cámara bonita, pero lo más importante es que es una cámara seria. O sea, es una cámara para trabajos más serios, porque en comparación con otras cámaras, y más que nada con las nuevas que han salido ahora, que son de una gama mucho más baja, tienen unas prestaciones más altas que esta. Y aún así, esta sigue siendo mejor para un profesional. ¿Por qué? Pues porque las prestaciones son, las características técnicas de las que también vamos a hablar son muy importantes, pero también lo importante es la seguridad que te da esta cámara y la flexibilidad que tiene. En este caso es una cámara con cuerpo de magnesio, o sea que está protegida de golpes y cosas, está sellada, oficialmente puede aguantar hasta 10 milímetros de lluvia en 3 minutos o algo así era. Bueno, son tonterías. Prácticamente quieren decir que si llueve un poquito la puedes usar. No te puedes meter en el mar con la cámara, lógicamente. Pero si llueve un poquito la puedes usar. Y puedes sentirte seguro. Aparte de esto, claro, es un sensor completo. Lo que nos dará una imagen totalmente diferente de lo que conocemos de las cámaras de gama semiprofesional o de aficionados avanzados. Esto es algo muy diferente y es lo que, una de las cosas que determinan si una cámara está diseñada para gente profesional que se dedican realmente a la fotografía y quieren sacar el máximo provecho de cada situación, o es una cámara simplemente para hacer fotos cuando te vas de viaje. En este caso, pues esta cámara está preparada para sacar el máximo provecho de cualquier situación. Entonces la vamos a probar, pero antes de esto vamos a hablar un poquito más sobre lo que tiene como características. Como características, digamos que no es muy diferente de la, por ejemplo, de la 60D si hablamos de ISO, porque tiene ISO normal desde 100 hasta 6400. Pero es que aparte de esto, por ejemplo, la 60D tiene una expansión de ISO hasta 12800, que se llama modo H1, y esta tiene el mismo modo H1 más H2, que llega al doble, 25600. Hombre, son valores de ISO no muy útiles, pero esto significa que a menos ISO va a dar mucho menos ruido que otras cámaras. Por ejemplo, tú coges una 60D, como la que uso yo, y tú haces una foto a ISO, yo qué sé, 2000, y luego haces la misma foto con el mismo objetivo, los mismos ajustes, con esta cámara a ISO 2000, y te va a generar menos ruido, porque el procesador que tiene es un Digic 4, o sea, es el mismo, pero más preparado. Entonces, te da más, simplemente te da más. Y bueno, ¿qué más tiene? Tiene 3,9 fotos por segundo, puede ser en modo de ráfaga.
Es bastante más grande que las cámaras de baja, de una gama un poquito más baja. Por ejemplo, es más grande que la 60D y también de la 7D me parece que es un pelín más grande. Pesa más. Muchos se quejan de esto, que pesa mucho. Y yo creo que esto es bueno. A mí personalmente me gusta porque cuanto menos pesa la cámara, más influye el pulso que tienes. Y cuanto más pesa la cámara, más estable puedes estar. Y aparte de esto, pues te da una seguridad, ¿sabes? No se siente como un juguete, se siente como algo serio que tienes en las manos y una máquina potente. Está claro que si tú no sabes hacer una buena foto, por muy potente que sea, no vas a llegar muy lejos. Pero en cuanto a cámara, te da toda la seguridad que necesitas. Ahora, el resto depende de ti. Entonces, vamos a probarla, vamos a hacer algunas fotos de prueba. Así podremos también evaluar, bueno, la calidad no tanto, porque hay mucha gente que compara la calidad, pero es algo muy, muy, muy pequeñito que no se puede valorar muy fácilmente y los que lo hacen, pues muchas veces no llegan a una conclusión clara. Pero bueno, ¿qué más? Usa tarjeta Compact Flash, que es algo bueno porque suelen ser bastante rápidas, pero algo más grandes. Luego, el visor tiene una cobertura de 98%, no es de 100%, pero tampoco me parece un problema, aunque algunos sí que lo ven como un problema, pero yo no. Así que, bueno, vamos a probarla directamente. Le voy a montar el 50mm 1.4 y vamos a ver cómo se comporta. Otra cosa que os quiero decir es que yo le he probado, he hecho una foto con ella hace unos días, pero ahora la voy a encender y prácticamente va a ser como verla por primera vez, y así también os podría dar alguna opinión de comparación con otras cámaras. Vale, la pantalla es prácticamente como la de 60D o 600D o 550D, muy parecida. De hecho, tiene menos resolución, la pantalla, no la cámara. La pantalla tiene menos resolución que una 600D o 60D. Pero esto no significa que se va a notar o algo. No creo que se note. Pero vamos a probarla. A ver, estamos 1.4, enfoque automático. Y voy a bajarle ISO. Bueno, todo en esta cámara es más grande que en la mía, todo, y esto está bien cómodo. Bueno, a mí me parece un pelín incómodo, pero es porque no estoy acostumbrado. Sin embargo, cuando la agarras es mucho más sólida y mucho más cómoda, porque mis dedos llegan justo hasta el final y la puedo tener así y la tengo bastante segura, o sea, no se me va a caer ni nada. Sin embargo, por ejemplo, la 60D pues tiene un poquito menos, y la 600D ya como que se me quedan los dedos por fuera, y esto que tengo unas manos muy pequeñitas como para chico. Y con esta pues la puedes agarrar mejor y tenerla más estable. Bueno, voy a probarla, voy a hacer algunas fotos de prueba. Tened en cuenta que no voy a intentar impresionar con estas fotos, no quiero hacer fotos buenas, quiero hacer fotos de prueba simplemente. Así que vamos a ver cómo va esto. A primera vista, pues mirando por el visor, sí que noto una gran diferencia, porque ahí va. Está en 10 segundos. Venga, dispara. Vale. Vale, lo cambio desde aquí. Repetimos la prueba. Voy a sobreexponer con un paso, porque sí. Y se nota muchísimo la diferencia en el sensor completo. Es verdad, lo estoy notando solamente en la pantalla. Si lo veo en el ordenador, lo voy a notar aún más, pero quiero decir que se nota muchísimo y es
Y es diferente, me gusta. Este objetivo en mi cámara es totalmente diferente, una perspectiva totalmente diferente. Y con mi cámara estoy desaprovechando una gran parte de la luminosidad de este objetivo. Aunque sea un 50 milímetros 1.4, estoy desaprovechando una gran parte de la luminosidad que realmente tiene. Voy a hacer una foto por ahí. En 1.4. Y también lo voy a cerrar a 5.6. Así. El disparador también siento que es diferente. Se puede sentir la diferencia entre una 600D y una 60D, pues también siento la diferencia entre una 60D y una 5D Mark II. El disparador es diferente y el sonido y lo que sientes en la mano es diferente. Es más, da un golpe un poquito más fuerte, como las Nikon, lo que suelen hacer. Y a ver, voy a hacer una foto de la cámara. Bueno, he expuesto un poquito mal. Y claro, es bastante segura, pero también, aparte de todo lo que sabemos de ella en teoría, cuando la pruebas, realmente sientes algo aún más. El bokeh o el fondo borroso, llamadlo como queráis, es diferente entre una cámara de sensor completo y una que no es de sensor completo. Es diferente y se nota. Se nota más que nada, es más suave. Es más suave y más bonito. Bueno, voy a seguir con algunas pruebas más. Sé que aquí hay un poquito de viento. Me había puesto ahí para que el viento no afecte a la grabación de sonido. Así que puede que haya un poquito de viento aquí. Pero voy a hacer más pruebas. Voy a hacer algunas pruebas con algunas flores que hay por el cielo. Por el cielo, no, por el suelo. Y voy a ver cómo va la cosa, ¿no? A ver. Y en realidad el bokeh es totalmente diferente. Otra cosa que me gustaría probar con esta cámara es el rango dinámico que tiene. No de una forma científica, porque yo no soy de estas personas que van a comparar unas dos fotos con una exactitud increíble para ver hasta el milímetro. No, pero simplemente quiero hacer alguna foto, por ejemplo, de este árbol, cerrando el diafragma a 5.6, y quiero ver, pues, hasta qué punto podré recuperar el cielo. O exponer para el cielo y disparar el árbol que me sale con un paso y medio bajo expuesto, pero aún así quiero ver luego en RAW hasta dónde puedo moverme, ¿no? Hasta dónde realmente puedo jugar con el archivo RAW. A ver, ven, a ver si te puedo hacer algún retrato guay. Bueno, este es el chico que la cámara es suya y bueno, me la ha prestado, así que. Ya que no tenemos una chica guapa aquí de modelo, bueno, le vamos a aprovechar él. Bueno, simplemente quería probar cómo me saldría una foto de una persona, ¿no? Porque una cosa es hacer fotos de los árboles y el cielo y otra cosa es intentar hacer una foto de una persona. Bueno, entonces voy a abrir el diafragma al máximo para provocar imperfecciones. Y luego quiero ver estas imperfecciones hasta qué punto puede influir a la foto, ¿no? Teniendo en cuenta el sensor completo. Entonces, por eso voy a usar una apertura tan alta. A ver, da la cabeza un poquito más adelante, así. Sí, exagéralo. Así, eso. Y ahora para abajo un poquito. A ver, mírame por aquí.
¿Vale? A ver, me puedo acercar porque, claro, estoy acostumbrado a una distancia mirando por el visor y de repente pongo el mismo objetivo en esta cámara y es algo totalmente diferente. Hombre, una cosita es que no estoy acostumbrado tampoco con la selección de punto de enfoque, que es un poco diferente. En la 600D yo simplemente le doy a de los botones de izquierda, derecha, arriba, para abajo y puedo seleccionar el punto de enfoque. Aquí tengo que dar primero al botón de selección y luego con el dial seleccionar el punto concreto que me gusta, que quiero usar. Pero no tiene por qué ser un problema. Creo que es más que nada una cuestión de acostumbrarse. Y bueno, os estoy poniendo las fotos en la pantalla sin ningún tipo de retoque, o sea, el archivo RAW, pero procesado tal cual viene de la cámara. Y al final del vídeo os voy a poner las fotos con un retoque a mi estilo para que podáis ver, pues no sé, hasta qué punto puedo llevar una foto de esta cámara. A ver, le voy a hacer dos o tres fotos a él más. Y pasamos a más características que las voy a poner en la pantalla. A ver, quédate así como estás ahora mismo. A propósito, estoy sobreexponiendo con aproximadamente un paso. Como ya os he dicho, para poder luego evaluar el rango dinámico que tiene. Bueno, yo creo que tendremos que acabar con el review de esta cámara. Os voy a poner en la pantalla las características detalladas de la cámara. Características pues que no me voy a acordar nunca porque son demasiados detalles, ¿no? Sí que es 21 mega, en realidad el sensor es de 22 megapíxeles, pero efectivos son 21 y pico. Pero os voy a poner más detalles que os pueden interesar sobre esta cámara y los vais a ver en la pantalla cuando acabemos con este vídeo, que será dentro de menos de un minuto. Según lo que veo, sí. No, aún antes. Vámonos. Madre mía. Pero si no está lloviendo, es granizo esto, ¿no? Sí. A ver. Madre mía, ¿cómo se va a poner esto? Bueno, prácticamente hemos tenido que escaparnos porque esto ahora mismo se va a poner feo, feo, feo. Pero bueno, vivimos en Burgos, así que es relativamente normal y esperado. Así que nada, no sé si voy a hacer alguna foto más para probarla, pero lo más importante, si, a ver, voy a corregir un poquito la cámara. Si algún día alguien quiere probar una cámara, la verdad es que recomiendo hacer esto. Coge un objetivo que es tuyo y que es compatible con la cámara, porque en esta cámara se le pueden montar solo objetivos EF. Y en este caso yo lo que he hecho es coger un objetivo EF, pero con el que ya estoy acostumbrado y sé usarlo y sé manejarlo y sé cómo son las fotos de este objetivo y sé qué es lo que veo por el visor en mi cámara. Entonces puedo valorar y evaluar realmente la cámara. Mientras que si coges una cámara diferente con un objetivo diferente, ya no sabes cada cosa, cada aspecto que te impresiona, si es del objetivo que estás utilizando o es de la cámara. Bien, pues entonces voy a poner algunas características más en la pantalla y nada, y luego vamos a ver al final del vídeo algunas fotos que he retocado yo de hoy, de las que acabo de hacer.
Bueno, chicos, espero que os hayan gustado las fotos, las retocadas, las originales y las características. Espero vuestros comentarios y alguna preguntita si tenéis acerca de esta cámara. La podéis hacer debajo del vídeo y os contestaré lo antes posible. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.